Porque, claro, él tiene... Es que me ha llamado la atención porque, claro, él tiene un mechero y tú tienes una relación con el fuego, llamémosle extraña. Sí. Porque tú, en alguna ocasión, si pasa algo muy importante en tu vida, te haces una quemadura. Ah, bueno, pero eso... Joder, es que luego me dicen, tío, es que vas a hormiguero y os ponéis a hablar de unas cosas... Bueno, pero en la bueno, vida... Bueno, pero esto... Sí, yo cuando... Bueno, me ha pasado 5 veces. No es algo planeado. Hace tiempo ya que no me pasa, pero no puede volver a pasar perfectamente. Cuando me ocurre algo que... Pues que me marca o que ha sido muy bonito, o que me ha hecho mucho daño, o que me ha dejado, bueno, pues en la cuneta, pues cojo un objeto de metal, un cuchillo, algo, lo quemo, lo pongo al rojo vivo y me quemo. Hola. Para, bueno, hay gente que se tatúa, hay gente que se hace escarificaciones, hay gente... Yo me marco, pues porque en esa marca, pues tocándola, pues en esta, pues yo toco aquí y automáticamente pues me conecto con dos momentos, en estos dos en particular, aquí que tengo la marca que me hice el día que se mató Alex Angulo, y aquí tengo quemadas las dos líneas del equilibrio que me explicó mi psicólogo, que el equilibrio eran dos líneas y no era una. Entonces, básicamente, cuando fui para allá y me dijo, pues eso, que las líneas del equilibrio, esto tenía yo 37 años, eran dos y no era una, y que yo las tenía, pues que una estaba ahí y otra estaba aquí. Entonces me dijo, tú cuando subes para arriba, subes al cielo y en la hostia, pero cuando caes, pues la caída es muy grande y caes al infierno y es un hostión. Entonces te pasas, llevas la vida haciendo eso. Entonces es desgastador, Jovic. Lo único que te pasa es que estás cansado. O sea, tienes 37 años, has hecho muchas cosas, estás agotado. Entonces intenta trabajar para juntar esas dos líneas de tal manera que tu vida transcurra en esas dos líneas más cercanas. Entonces las subidas sean normales y las bajadas sean normales, y ahí intenta meter tu vida. Entonces yo ese día, que fue el día que le conocí y me ayudó muchísimo, ahí ya salí de una manera distinta de hablar con él. Y cuando llegué a casa me quemé, entonces me quemé eso. Luego a la semana siguiente volví con la mano como un botijo y me dijo, veo que has entendido perfectamente.